al PSOE, al Plan de Ordenación Municipal, para que después lo aprobemos en la Junta de Gobierno y lo aprobemos en el Pleno. Y yo ya garantizo que se va a aprobar. Ya garantizo el voto afirmativo de los 20 concejales que constituyen el grupo de gobierno, concejales y concejalas. Bueno, este nuevo plan es un plan que incrementa de una forma importantísima los espacios públicos y las zonas verdes. Y reserva más de la mitad de la superficie de la ciudad como suelo rústico. Y por tanto, es un plan especialmente medioambiental. Vigo tiene 11.000 hectáreas. De esas 11.000, 6.261 tienen clasificación de suelo rústico en el nuevo plan. Por tanto, es un plan muy verde. El plan general reserva 7 millones y medio de metros cuadrados para espacio de uso público, de zonas verdes y de equipamientos. 7 millones y medio de metros cuadrados. A día de hoy tenemos 3.800.000. De tal modo que vamos a duplicar los espacios que se dedican en la ciudad a uso público, a zonas verdes y a equipamientos. Debo decir que en esta medición no incluimos, por ejemplo, la universidad, no incluimos el Hospital Álvaro Cunqueiro, no incluimos las zonas que son supramunicipales. En la zona estrictamente municipal se duplica el espacio de uso público, de zonas verdes y de equipamientos. Pues, en lo concreto, en zonas verdes y espacios de uso público, pasamos de 2.184.000 metros cuadrados a 4.897.000. Pasamos de 2,2 millones a prácticamente 5 millones. Más del doble de la superficie actual que se dedica a zona verde y espacio de uso público. ¿Por qué? Porque vamos a transformar una parte importantísima de Vigo en verde y de uso público, que es lo que necesitamos en la ciudad. Este modelo antiguo de especulación terrible, de pelotazos, se tiene que cambiar por un modelo de espacios públicos, de uso público y de zonas verdes. Por eso, más que duplicamos las zonas verdes y los espacios de uso público. Equipamientos. Equipamientos, tenemos 1.700.000 metros cuadrados y en el nuevo plan pasamos a 2.648.000. De tal modo que se incrementa el equipamiento en 1 millón de metros cuadrados y se aumenta en casi un 70%. Por tanto, es un espacio, es un incremento importantísimo. Déjeme que les dé, ya lo trataremos con calma, algunos ejemplos de equipamientos nuevos en el plan. Pues, por ejemplo, la nueva zona deportiva de Abalsa con 154.000 metros cuadrados. O, y ya se lo anunció ahora, una nueva zona deportiva en Oya con 69.000 metros cuadrados. Para ser exactos, 68.891 metros cuadrados. O la Biblioteca del Estado con 6.483 metros cuadrados. Estos son nuevos equipamientos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que proporcionar espacios, por ejemplo, deportivos o espacios culturales o diferentes espacios en la ciudad. Pues aumenta en prácticamente 1 millón de metros cuadrados. Y esta es la característica del nuevo plan.